Pero luego volveré a... No sé si tengo que volver a ruta 8 para nada, pero bueno. Es que claro, como tenía la caña vieja no había nada que... Es eso, que se mueve cuando yo. Es tú. Es... Es un momento, es un tiburón de esos de arena. Me gusta. ¿Qué es? Agua tierra, seguro. ¿Qué le hace bola voltio? Por investigar. No afecta porque debe ser de tierra, bien, claro. ¿Evoluciona en Garchomp luego? Anda, pues no lo sabía. Vale, pues es que no me acuerdo, ya digo. Generaciones perdidas. No, bolsa directamente no. Necesito... Godzilla mismo, no sé si le quitará mucho. Ah, es dragón tierra. Como tiene cara de tiburón, pensaba que sería agua también. A ver. Tengo garra dragón, pero garra dragón será súper efectivo. Pégale un bocado, a ver. Demasiado. No pensaba que diría esto, pero mis Pokémon quitan demasiado ahora mismo. Tú, segunda oportunidad. Seguramente me salgan siempre los mismos Pokémon aquí en los montículos estos. O tal vez no, me han sacado un malo de estos del Sony. Que te mordía en el oscuro. Paso de ti. Nadie puede huir porque, claro, tiene la mierda de la habilidad. Putas habilidades. Y no podré huir tampoco, cambiar a otro Pokémon, ¿no? Me van a mandar a la mierda. Efectivamente. Pues poco a poco. Ataque rápido, tengo que matarle. Hay dos Pokémon de tierra con habilidad de atrapar. Ah, no, no son los del Sonic. Aunque se parecen unos malos del Sonic. Son los de las tortugas ninja. ¿Cómo se llamaban? Los Mousers. Ah, venga, no me esquives el ataque, cabrón. Se le había dado la conexión de internet, debería ir bien. Por lo menos por mi parte. ¿Qué nombre tenían en español los putos? Joder. Estate quieto ya con la broma. Aguanta como un buen super amigo. Tío, ¿cómo puedes esquivarme los ataques rápidos? No me jodas. Sí, ahora me vas a atacar con ese ataque. Pues te vas a joder, me voy a curar. ¿Tengo algún refresco? Sí. Se llamaban Mousers, ¿no? En español también, creo. Es que me parece que ese nombre no lo tradujeron. Acumula energía, toda la que quieras. Acumula un poco más. A ver. Creo que en el siguiente turno me va a soltar lo que he acumulado en estos dos turnos anteriores. O sea que ataque rápido. Tío, macho. Vale, vas a liberar nada. Y yo, algún día, el ataque rápido te dará. Ha esquivado 27.000 ataques. Ataque rápido. ¡No puedo matarle! Y no puedo huir. Ay, Dios. Me vas a tocar los huevos. Gilipollas. Toma una turno gol. Por cansaliebres. Listo, que eres un listo. ¡Hala, ya está! Voy a llamarlo Mouser. Que me quita precisión y no doy una. Ok, los Pokémon salvajes que se dedican nada más que a cambiarte el estado alterado para tocar los huevos. Mouser.
Ah. Sí. A ver, voy a... No, hijo de perra, me ha pillado antes de poder moverme. ¡Hombre, un doctrío! Ah, mierda, no tengas atrapar tan bien, tiene atrapar tan bien. Sal de ahí... No, Lucario no, Froggy. ¿Por qué sigo teniendo a Pikachu el primero? Tenía una gilipollez de poder escapar, ¿verdad? Poké señuelo. A tomar por culo. Te pires. A ver, y ahora es cuando quito a Pikachu de delante, porque no es una buena idea tenerlo ahí delante. Venga, Froggy, tu turno es. Guardar. Y curaré a Pikachu, porque lo han destrozado. ¡Oh, mierda! Tengo otro montículo detrás mío. Y... ¡No! ¡Puedo huir! Salen en el sitio donde estoy parado encima. Bueno, a ver, Rana Ninja, que te he usado súper poco. Tira Shuriken de agua. Quiero ver la animación, que no la he visto. Definitivamente es un Shuriken de agua. Mola un montonador. Aunque que sea de las repetitivas, no me suelen gustar los ataques que pegan de 2 a 5 veces. Porque usualmente tienen poco ataque base. Pero bueno, para algo servirá. ¡Voy a dejarme huir de una vez! Estoy avanzando como un píxel cada vez. Poco a poco, poco a poco. Ahora, mantén pulsado abajo, vámonos de aquí, vámonos. Venga. Oh, bien, menos mal. ¡Tú! Algunos Pokémon de por aquí te saltan encima a la mínima de cambio. A lo mejor es por la electricidad que genera la central, pero vete a saber. Oh, Dios, está esto lleno de... Joder, qué lento. Me muevo. Corre. ¿Será porque me persiguen Pokémon de esos y es como que me atrapan? Corre, corre. No podéis cogerme. Usa los Pokémon. A los Pokémon tipo eléctrico no les afecta la parálisis. Ya. Míralo, parece que es cuando un Pokémon de esos me tiene fijado. Se mueve como raro. ¡Ah, no! Es por ir a contra del viento. Entiendo. Si intento ir a la izquierda, me cuesta más. Pensaba que me atrapaban como lucha contra mí los Pokémon. ¿Puedo ir? Un momento. ¿Puedo ir con los patines por aquí? Vale, hay un obstáculo. No puedo. A lo mejor tengo que tener cierta velocidad. No puedo ir por ahí. Tendrá que ser para ir para abajo. Joder. No me sirve de nada esto. Tú, científico... Oh, Dios. Nicolas Cage, tú de nuevo. Los de Team Flare son los que llevan esos trajes de color rojo chillón, ¿no? Tendría que estar prohibido ir por la calle con algo tan feo. Di que sí. Ah, otra vez la policía de la moda. No. Hay algo que se me haya perdido por aquí. Investigar. Guión golimear. Paso de ti. Si andabas bien. Ah, pues. No, pues si voy. No tiene sentido. Si voy a contra del viento, iré más lento hacia la izquierda de todas formas. Toma un Shuriken de agua que tiene bastantes punticos y me sirve para mataros. Ya, están como rotas. Tienen como una movida de estas. Tienen como una parte que está doblada, que es como que te tiran, que es como si vas en cierta dirección, pasas, si no, no. Y tú, Lucario, despierta. ¿He podido pasar del Team Flare? Vaya, pues... ¿Qué cojones es esto?
un baño, hay un urinario público aquí. Voy a ir a ver al del Team Flair, solo por ver algún evento habrá. Es probable que tenga que hablar contigo, dime. Yo, miembro de... Ay, Dios, no, ¿cómo era? Yo, miembro del Team Flair, hago todo con estilo hasta ganar contra ti. Por favor, dime que eres temático y me vas a sacar Pokémon de los que hay en esta ruta. Porque tengo al de agua delante. Houndoom, suficientemente cerca, me vale. Sí, la rana se supone que la lengua es la bufanda, lo cual es súper repugnante. Un hidropulso para variar un poco. Aunque a lo mejor aquí el sujeto me quitaría más. O tal vez no. Golbat. Pues sí, ahora super amigo me va a ser útil. Se me olvidó curarte, super amigo. No pasa nada, seguro que puedes con ellos. Tírale un rayo. Y a ver lo que pasa. Bien, 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 bien. Buen rayo. Al dinosaurio le falta un nivel solo. Coño, voy a rusearlo. Voy a rusearlo. Me habrás derrotado, pero tengo estilo hasta para perder. Dinosaurio. Te necesitamos delante. Y ahora escapar con estilo, por supuesto. ¿Qué clase de estilo? ¿Eh? ¿Qué? ¿Dónde está mi pase central? Maldición, se me habrá caído por el camino. Bueno, tendré que hacer uso de mis magníficas y estilosas dotes de deducción. Seguramente se me caería frente a esa piedra tan grande con la que me tropecé. Si tuviera aquí un Zaorí. ¡Ah! El objeto es invisible. Lo encontraría con estilo, seguro. ¿Te vas a ir? Hola. La he pifiado y de qué manera se me cayó el pase central. Sí. Como alguien lo haya recogido, podré usarlo para entrar en la central de Kalos. La he liado parda. No digas lo de la liado parda, por favor. Todos y cada uno de los clichés estos. Vale, esta roca. Si spameo por aquí. Seguramente me obliguen a utilizar. Me lo voy a asignar y así lo puedo usar cuando quiera. Hola. Busco tesoros. Está literalmente dentro de la roca. Vale, eso no me lo esperaba. No sé cómo lo ha conseguido, pero... Quítate ya el objeto. Anda, es verdad. Andando, corriendo hacia la izquierda, se puede ir tranquilamente. Fijo, no pensaba que fuera a hacer. Pero tenemos que ir aquí. Aquí hay una especie de central solar. Por cierto, no sé cuándo hemos llegado a Texas. Ah, mierda. Y en el otro lado es otro edificio totalmente distinto. Supongo que tendré que entrar primero al edificio de Escarao, que tienes que ir por aquí, que está el masilla. Tú estás en medio, aparta. Así que voy a recular, voy a volver a ir donde está el del Team Flair. Voy a curar a Pikachu. Porque si dentro están los pringados del Team Flair, habrá Golbas, Zubas, etc. Más inflate a vallas. Si te inflas a poquelitos en el jardín, a esto también puedes. Bien. Ahora es cuando. Necesito un pase para abrir esta puerta. Uso el pase central. Se ha abierto la puerta que conduce a la central de Kalos. Bien. Entramos a través de un urinario portátil. ¿Qué clase de música esperar? Música de ascensor para llegar.
¿Queréis música de ascensor? Tomar. ¿Pero tú quién eres, chavalín? No sé quién me estará hablando, será uno del Team Flea, efectivamente. ¿Quién te mira? No te conozco, ¿qué hace aquí? ¿Quién eres tú? ¿Tú? ¿Quién eres? ¿No sabes que aquí solo puede entrar persona autorizada o qué? Oh, no, no me hagas el... las sevillanas. Con un Scraggy. Oh, Scraggy, ahora que lo pienso, no sé qué tipo era. ¿Era normal? Voy a hacerte suf. Ha valido, no sé. Siniestro y lucha. Ah, es lucha. Vale, vale, vale. Por cierto, no tengo ningún ataque siniestro con la rana, que se supone que es siniestro. Voy a usar la Croagun, que es veneno tierra. Un momento, veneno tierra, entonces tierra que le afectaba a veneno, me joden. ¿Qué más le afectaba a veneno? Psíquico. No tengo nada psíquico. Ante la duda, Lucario, le vas a mega evolucionar y le vas a meter... ¡Ah! Tengo que subir al dinosaurio, mierda, dinosaurio. Que son las... van a ser las 7 de la tarde. A las 8 a lo mejor ya va a ser un poquillo tarde para que evolucione. Tú, mega evoluciona y le vas a pegar. Y ya está. Charizard, que tiene vuelo. Veneno, es momento, es veneno, lucha. Mierda. Pero bueno, tengo ataque de tierra. El ataque de tierra sí que le afectará. Mega Lucario está chetísimo de cojones. No le afecta, pero le han quitado más de media vida. Eso me va a joder. Au. Ataque óseo en venganza. ¿Qué es lo que tengo que usar en primer lugar? Chispazo. ¿Qué hace chispazo? Afecta a los Pokémon que hay combatiendo alrededor. Puede paralizar. Me gusta. Podría quitar moflete estático y tener todo ataques chetos. ¿Qué cojones? O sea, te vuela vuelto y cuánta potencia tiene. ¡Ay! Cuanta más... Vale. Moflete estático... Paso. Ya no... Se acabó lo de capturar Pokémon. Vamos a reventarlos, Pikachu. Al fin y al cabo, moflete estático también me jodía a los Pokémon. Y es un ataque en área, por lo que he visto en la descripción y dicen ahí, o sea que guay. Chispazo tiene que molar. Pero bueno, ¿tú quién eres? ¿No es que con los del Tinfler? Que los del Tinfler estamos muy ocupados robando la electricidad. ¿Cómo robáis la electricidad? ¿Destino a Ciudad Luminalia? Lárgate o te largo yo, Incordio, pero si te acabo de derrotar. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Tú qué vas a hacer? ¿Me vas a pegar? ¿Qué vas a pegar? Esta gente... me voy a meter por la puerta misteriosa número 1. ¿Por qué Pikachu está...? Me acabo de dar cuenta. Estaba... ¿Qué ha pasado? Ah, ¿os habíais fijado, verdad? Había un Pikachu aquí... No. Aquí arriba, en el superentrenamiento, se veía en la parte de arriba un Pikachu. ¿Lo he visto yo solo? Estoy loco. ¡Ah! Es la sala donde están todos los pringados. En el váter hay un objeto. Tabla trueno. ¡Hola! Aún no tengo la mega super guay esfera para Pikachu que lo cheta de la hostia. Así que... ¿Qué objeto llevas, Pikachu? Porque la tabla trueno va a ser para ti. Por ahora. Aquí. Mineral evolutivo. Este raro. La piedra trueno igual a mejor, ¿verdad? Eso, tabla trueno, no piedra trueno, perdón. Guay, hablemos con todos los pringados. Es la sala de nos han capturado y nos han encerrado aquí, aunque no hay puerta en la puerta. Así que has venido a ayudarnos, ¿eh? Pero ¿cuántos añitos tienes, alma de cántaro? ¿He llegado hasta aquí, sí o no? El Tinfer está robando la electricidad destinada a la Ciudad Luminaria que se genera aquí. Y no, nadie
Hola, soy un portátil encendido. Voy a enviar un mensaje a las autoridades competentes. No, nadie se le ocurrió, ¿no? No. Y tampoco. Paso de... No te pedirá el cuerpo un poco de agua fresca, por casualidad. Normalmente puedes conseguir la botella por 200, pero por suerte tú te la dejo en 300. ¿No? Lo siento, es que estando las cosas como están, no me queda otra que subirte el precio. ¿Crees que es el momento y el lugar? Ah, tú otra vez. Me hierve la sangre. La idea de que la tecnología tan puntera de la generación de electricidad mediante paneles solares en órbita... ¿En órbita? Hostia puta, qué buena idea. Caes en manos de esos despreciables. ¿Cómo transfieren la electricidad? Grrr. Sigue a lo tuyo. Tú, sé que estás meando. Yo lo que quería era esconderme aquí, pero al final me quedé atascado. ¿No es un meadero? ¿Y cómo te quedas atascado? ¿Y cómo te quedas atascado en un meadero? ¡Manda narices el Team Flare! Mira que querer birlar la energía de los que producimos gracias a tecnología punta y a los Pokémon. Guardia de seguridad. No, nadie ha decidido en la puerta poner algún equipo. Tú sigues lo tuyo. Enfrente. Por cierto, Lucario, échate un poquito más de ataque. Luchar. Con Pokémon y todo, tú has venido aquí solo. ¿No te das cuenta, insensato? ¿O nos tomas a los de Team Flare por el pito del sereno? Yo y todos. Kraken. Es veneno lucha, entonces siniestro lo debería vencer, que no me di cuenta antes. Pero no tengo ni un ataque siniestro. Que es la coña. Pero a lo mejor con el stab del shuriken de agua lo mato igualmente. Sí, sí, se muere. Golbat, Pikachu, es tu llamada. Godzilla, quiero que subas. Ah, lucha, gana siniestro. Mierda, qué lástima. Todavía confundo lo de siniestro, lucha y esas cosas. Todavía me toca aprender. Vamos a probar Garra Dragón, ¿no? ¿Por qué no? Que no lo he visto aún. Uf, qué lento soy. Es una garra, sí. A ver si sube. Tengo que poner a Godzilla adelante a lo mejor. Bien. Un combate más y sube. He perdido contra un mocoso. No puede ser. No, si al final voy... Sí que voy a ser el pito del sereno, sí. Dineros. Y curar a mi dinosaurio. ¿Algo más? ¿Cómo es posible? ¿A ti qué te pasa? ¿No te das cuenta que venir por aquí es solamente una estupidez? A ver, no, Pokémon no cupón. Mochila. Vayas a Tutiplén. Úsala. Tú. Y tú. Mira que consigo vayas entre vídeos, pero me las chupo en un segundo. Ahora que tengo vuelo, probablemente la producción aumente. Ya que pueda ir y volver cuando quiera electricidad. Vídeo. O he activado la alerta de este tío. ¿A dónde crees que vas, intruso? Por aquí no pasas ni de broma. Bueno, soy yo. ¿Qué? Lo que tú digas. Aunque de verdad que no voy a poder pasar porque está en todo el puñetero medio donde tengo que pasar. ¡Un Maitiena! Son siniestros, digo yo. Entonces lucha, jodía, siniestro, hemos quedado, ¿no? O a lo mejor lo he vuelto a decir al revés, pero... ¿Qué cojones? Solo se ha ido una vez. Vamos a probar. Vas a subir. No es muy eficaz. ¡Yuhu! Acerté por una vez. Puño incremento por tu culo.
Y ya está. Adiós. Dime que sube también el dinosaurio. Vamos, no tienes pelotas. Vamos. Ahí está, es lo que quería yo ver. Cuenta como que es de día, somos de día, es de día. Estoy dentro de un edificio, pero... Bruno, más bien que decir, malo soy yo. Pero tener contigo tiene un pase, solo tienes un Pokémon. Solo tienes un puñetero Pokémon. Es de día, definitivamente. ¡Yu! Vamos, Godzilla, Gojira. Algún día de estos... No lo había visto todavía en 3D. Mola. Pero la barba es un poco inquietante. Me gusta, ¿no? Sí, me gusta el diseño. Aunque de pequeño molaba más, era más bonito. Era un dinosaurio, pero a la vez era adorable. Me he enfadado, ala. Así que de aquí no me muevo. Cabrón, mira que lo estaba viendo. Y si entro y vuelvo a... Bueno, voy a probar por el otro lado. Seguro que no hay ningún otro... Ah, no hay nadie. Aunque... Tú me estás bloqueando el final, sí. Eres un desgraciado, pero... Voy a probar, ¿qué cojones? Sigues estando en medio igualmente. Es un cabrón, es un desgraciado.